pasando las fechas, se van definiendo los candidatos a ganar el ranking del Petit Tournament. Vemos cómo está conformada la tabla. Él está considerado el número uno de los instructores de golf en la actualidad. Fue quien llevó a Tiger Woods en su adolescencia a ganar 3 abiertos de Estados Unidos para aficionados y ya siendo profesional lo llevó a la cima del golf mundial. Vemos el perfil de este exitoso instructor de golf llamado Butch Hart. Butch Harmon nació el 28 de agosto de 1943 en New Rochelle, Nueva York. Hijo del ganador del Máster de Augusta de 1948, Claude Harmon, comenzó a jugar al golf de niño en el Wing Foot Golf Club, junto con sus hermanos Craig, Bill y Dick, quienes actualmente también son profesionales de golf. En 1965 pasó al profesionalismo dedicándose a la instrucción de jugadores profesionales. El primero de ellos fue Greg Norman, número uno del ranking mundial a fines de los 80 y comienzo de los 90. Es conocido por ser el instructor de Tiger Woods desde 1993 a 2002. En abril de 2007 anunció que comenzaba con Phil Mickelson y en 2008 con el ganador del Open británico 2012, Ernie Els. También le dio clases a Stuart Singh, Davis Lapp III, Fred Couples, Justin Leonard, Nick Wayne, Adam Scott, Dustin Johnson, Natalie Gulbis y recientemente a Gary Goodman. Su escuela de golf funciona en el Río Seco Golf Club de Las Vegas. Desde 2003 es considerado el número uno de los instructores de Estados Unidos. Hoy comenzamos una nueva etapa con el preparador físico Manuel Rolando, quien nos va a estar acompañando durante todo el año con el programa, trayéndonos ejercicios para poder mejorar nuestro juego de golf. Buenos días, hoy vamos a tocar un tema muy importante para todos los nuevos golfistas, que es la entrada en calor. En general, cuando visito las diferentes canchas de Córdoba, veo a todos los nuevos golfistas que realizan rutinas sin tener conocimiento o una idea de por qué la hacen o muchas veces directamente no la realizan. La idea de este micro es poder brindarles a ustedes breves herramientas para que puedan aplicar antes de salir a jugar o cuando van a realizar sus prácticas. La entrada en calor consta de 4 pasos fundamentales. El primero es una activación metabólica, es decir, lo importante es aumentar la temperatura corporal y la temperatura de los músculos. ¿Cómo la podemos realizar? Podemos realizar una caminata de alta intensidad, un trote, diferentes opciones, pero siempre intentando aumentar la temperatura del cuerpo. El segundo paso consiste en movilidad articular general. El tercer paso consiste en movilidad articular específica, es decir, lo que vamos a buscar es aumentar la rotación del tronco o mejorar la movilidad de la cadera. El cuarto paso es realizar estiramientos y algunas activaciones de fuerza. En el bloque de movilidad general, lo que vamos a intentar realizar es
generar ejercicios desde el tobillo, la cadera, los hombros y los cuellos, ¿sí? Vamos a hacer de manera ascendente los ejercicios. Bloque específico, lo que vamos a buscar es disociar nuestra cadera y nuestro tronco, generando movimientos específicamente de rotación. En cuanto al bloque de estiramiento, es importante estirar isquiotibiales, dorsales, hombros y cuello. En cuanto a la realización de ejercicios de fuerza, siempre les recuerdo que es importante trabajar nuestras muñecas y nuestras escápulas, es decir, la parte alta de la espalda, para evitar lesiones mientras jugamos. En el último campus realizado en Río Cuarto, uno de los objetivos primordiales del mismo fue incorporar la conciencia y la entrada en calor a partir de los 4 pasos que hoy pudimos disfrutar en el bloque. Llegamos de esta manera al final del programa y queremos recordarles que pueden seguirnos en Facebook, nos buscan como Golf Club por el 12 y ahí van a poder revivir todos nuestros programas con las mejores y las últimas noticias del golf nacional, local e internacional. Nos encontramos la semana que viene, como siempre, los domingos por Canal 12.